días a todos, queridos telespectadores. Vamos a hacer un devocional buscando en el Salmo 94. Vamos a leer un versículo, el 19. Es muy cortito, pero es una palabra real en nuestras vidas. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se puede leer también, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí el Señor, cuántas veces ha llenado mi alma de alegría y de consuelo. Cuando más angustiada estaba, más aumentaba Él ese consuelo y esa alegría en mi corazón. Su fidelidad es grande. Él no deja que nuestro pie resbale y cuando más apartados o cuando más solos estamos, Él viene a nuestro pronto socorro. Nuestros pensamientos nos angustian. La palabra dice también que estén sujetos al Señor. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos empezamos a pensar y nos angustiamos? Y enseguida, en cuanto buscamos al Señor, automáticamente Él nos da alegría y nos da paz y nos da consuelo. ¡Qué palabra tan bonita! ¡Qué promesa! Yo creo que a ustedes también les ha tenido que pasar, ¿verdad? Y si no, experimentenlo. Si ustedes están ahora en angustia, sus pensamientos están pensando solamente en cosas que os han pasado malas, poner vuestros pensamientos cautivos a la mente de Jesús, de Cristo, y Él irá aumentando las alegrías en vuestros corazones. Conmigo lo ha hecho. Él es fiel y verdadero y me ha alegrado el corazón. Puede hacerlo con vosotros también. Vamos a orar y vamos a pedírselo al Señor. Señor, muchísimas gracias por los salmos, Dios mío, por cada promesa que tú nos das en ellos, Dios mío. Cuanto más angustiados estamos, tú más nos consuelas y más nos alegras el corazón. Es una palabra real y viva, Dios mío. Tu misericordia y tu verdad nos llenan. Tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Yo te ruego por las personas que están en angustia, Señor. Ten misericordia de sus vidas, Señor. Y tócalos, Dios mío, que ellos puedan sentir ese consuelo y esa alegría en su corazón, Señor Jesús, como lo has hecho conmigo y con tantos hijos tuyos, Dios mío. Muchísimas gracias por cada persona que llega a este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén.